banda. Por fin. A pesar de haber sufrido un pequeño retraso en esta ocasión debido a circunstancias que creemos todos sobre la faz del planeta conocemos, ya estamos aquí, listos para celebrar la conclusión de la temporada 13 de nuestras reseñas, misma que ya tiene varias semanas de haber finalizado. Pero siempre vale la pena mirar hacia atrás y ver qué es lo que se hizo durante un año más de gordeo. El 2021 fue un año pesado, debido a que, desafortunadamente, fue la peor secuela al 2020. Nos vimos forzados nuevamente a trabajar a distancia y a refinar los ajustes que hicimos anteriormente para seguir produciendo contenido. Aún así, no podemos negar que fue un año divertido para el proyecto, pues como con todos los que hacemos esta tradición, recibimos varios votos de parte de ustedes para formar este top, por lo cual estamos muy agradecidos. Sin su constante participación y apoyo, es muy probable que 3GB tuviese una forma muy diferente al día de hoy. Pero debido a que muchos gordeadores desean que sigan existiendo nuestras reseñas, podcasts, streams y demás contenido diverso, henos aquí. No nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento por el comentario que decidieron dejar en alguno de nuestros videos, por sus vistas, sus likes y el apoyo que nos dan en plataformas como Patreon o Twitch, que garantizan que el estado financiero del proyecto sea sustentable y que dos de nosotros continuemos trabajando full time en este desmadre que tanto nos gusta. Simple y sencillamente, gracias banda, ustedes hacen esto posible. De igual forma, queremos agradecer a todos nuestros allegados que contribuyeron de una u otra forma con nuestro contenido en el año pasado. Como siempre, a Kid se le aprecia mucho el esfuerzo que hace con sus mini reseñas y participaciones en el podcast. Y también al resto de nuestros amigos que de vez en cuando enriquecen lo que hacemos con su presencia y el buen desmadre que se traen. Ustedes saben quién son. Los TQM, como dicen por ahí en las internets. Y bueno, después de la clásica besuqueada, a lo que nos truje. Vamos a ver qué es lo que ustedes definieron, banda, como lo mejor de la temporada 13 de nuestras reseñas. Es importante que les recordemos que el orden de los momentos en este video fue definido por sus votos. Y si tienen alguna queja, búsquense un espejo porque o no votaron o lo hicieron re mal. Así pues, los dejamos con los 10 mejores momentos de la más reciente temporada de las reseñas de los 3 gordos bastardos votado por ustedes. Posiblemente, para los que son nuevos en esto, no signifique nada, pero a los veteranos les va a mover el tapete. Número 10, Samus Desatada. Reseña, Metroid Dread. Creemos que no extrañará a nadie que digamos que la franquicia de Metroid ha sido sumamente descuidada por parte de Nintendo. El señor N no es nada discreto al mostrarnos cuáles son sus hijos favoritos, y por lo mismo nos imaginamos que en la casa Nintendo existen muchas tensiones y drama familiar. Era cuestión de tiempo antes de que Samus decidiera fugarse para buscar una mejor vida. ¿Samus? Samus, abre la puerta. ¿Por qué no has bajado a cenar? ¿Otra vez estás haciendo berrinche? ¿Dónde te estás escondiendo, cazarrecompensas latosa? ¿Qué es esto? ¿Una carta? A ver, a ver. Papá, desde siempre supe que no celebrarías mi 35 aniversario, así que decidí irme de la casa y festejarlo yo sola con mis amigos y mis fans. Vas a ver, va a quedar chingón y ahora sí me vas a querer. Al carajo, Samus. Payasita, ¿eh? Con que fugándose. Y yo aquí preparándole su cuarto juego con Retro Studios. Pero va a regresar. ¡Papá! ¡Papá! ¿Me hablaste? ¿Dónde está Samus? ¡Cállate y vuelve a tu jaula! ¡Oh, Shubio Moves!
En fin, el primer juego es legendario por poder terminarse al full en menos de 10 horas. Número 9, Chilla para espejo. Reseña Pokémon Snap. Los hombres de ciencia y biólogos del mundo de los videojuegos son gente rara. Lo hemos visto en franquicias como Monster Hunter con sus disque científicos carniceros y, por supuesto, en títulos tan inocuos como Pokémon Snap, donde es imposible negar que bajo esa superficie afable, especialistas como el Dr. Espejo tiene un lado sumamente sádico y cochambroso que se deleita con el sufrimiento de los Pokémon. De nueva cuenta, puedes arrojarles fruta para ver si se les antoja comérsela, o puedes usarla como proyectil para descalabrarlos, y así inmortalizar su sufrimiento con un close-up de 4 estrellas y puntuación diamante que le ponen dura la verdura a Don Espejo. Recordemos que el status quo en este universo es hacer sufrir a estos animales lo más que se pueda. ¡Reynolds, Reynolds! ¡Reynolds, Reynolds! ¡Reynolds! ¡Sí! ¡Sí me gusta! ¡Ah! ¡Un Reynolds salvaje revolcándose en su mugre! ¡Chilla para espejo! ¡Chilla para espejo! ¡Ah, qué buena foto de 3 estrellas diamante! Yes. ¡Qué bonita investigación, profe! Como suele ocurrir en este tipo de aventuras, la situación inicia mesuradamente. Número 8. Reseña de Kingdoms of Amalur: Reckoning. Reseña Mass Effect Legendary Edition. Un momento. Esto debe ser un error. Clarito nos acordamos que hicimos la reseña de Kingdoms of Amalur: Reckoning cuando salió. Hace ya varias temporadas. El hecho de que la hayamos traído a colación en la reseña de Mass Effect es bastante normal. No entendemos por qué está en el top. Pero bueno, los votos son los votos, así que aquí la tienen. Told them we needed more guards. Quan 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 para para pam 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 para para pam pam para para pam 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 quan 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 pam 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 para para pam 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 quan 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 quan. Reckoning está 2-3, Reckoning no está fatal. Es un juego de aventuras decente. El estudio ya cerró, pero ya salió un remaster que la neta no hemos ni jugado. Ya no se me ocurre más, creo que ya voy a parar. Esta broma ya duró demasiado. Pero si no te gustó, deja aquí tus comentarios y te prometemos nunca leerlos. El chiste es que extrañamos a Silent Hill, bien cabrón, y más específicamente la obra maestra que es la segunda parte. Al día de hoy nos es difícil pensar. Número 7, El hombre polilla. Reseña de Medium. No cabe duda que en este mundo en el que vivimos es un lugar peligroso, lleno de depredadores alfa que acechan las noches en busca de su siguiente presa. Entre ellos está el hombre polilla, uno de los entes más aterradores con el que te puedes topar si tienes mala suerte. Y si no nos creen, pregúntenle a Erika y Jimena, que se salvaron de milagro de uno de sus feroces ataques. Otra habilidad que posee nuestra heroína es la capacidad de crear un escudo de energía para protegerse de ciertas criaturas, como polillas asesinas. No se rían, tenemos testigos de que pueden ser terribles. Muy cabrón. Dice Buritsu que apapacho a la señorita robot, please. Les prometieron 30 minutos de chisme. Bueno, además de esto.
Dicho esto, para ser verdaderamente trascendentales, tienen que ser competentes en muchas áreas. Primordialmente el... Número 6. Pues Taroverso. Reseña Nier Replicant. Uno de los creadores más excéntricos que hay en la industria de los videojuegos es Yoko Taro. Con tan solo ver uno de sus juegos de la saga Drakengard, basta para darse cuenta de que el hombre tiene una mente... digamos, especial. Por eso, no nos sorprende que cuando decidió visitar una de nuestras reseñas, la cosa se puso incómodamente larga. Puesto que, al más puro estilo de Taro-sama, hay que terminar esta mamada como 3-4 veces para descubrir todo el meollo narrativo. Y que no se les olvide que hay obras de teatro y novelas aledañas a los juegos que hay que revisar obligatoriamente varias veces para saber qué está pasando realmente. Ah, ¿y piensa publicarlas en Occidente? No, ¿por qué haría algo así? No, pues, nada más por saber, Taro-sama. En fin, la primera vuelta te tomará unas 20 horas y, dependiendo de qué tanto te guste terminar las cosas al 100%, las corridas subsecuentes te pueden tomar desde 5 horas hasta mucho más. Dado que, en efecto, para acceder a ciertas partes más recónditas, tendrás que finalizar un chingo de misiones secundarias. A veces hasta se siente que el juego te está troleando, y sin duda habrá quienes le encuentren la gracia, pero no es para todo el mundo. ¿Se le ofrece algo más, Taro-san? No, nomás estoy aquí, viendo la reseña. Ustedes sigan adelante, hagan de cuenta que no me ven. ¡Es más, campo de invisibilidad! Ok. Bueno, hay más mierda que hacer, así que sigamos. El mayor halago que le podemos conceder a Replicant es que hace lo posible por volver más cómoda la experiencia Nier. Pero no por ello deja de ser Nier, y todavía tiene sus monsergas aquí y allá. Baja un poco las barreras para experimentar lo mejor del juego, o sea, su narrativa tan meta y sus personajes, complementado por un gameplay que es funcional y hasta cierto punto divertido. Únicamente, repetimos, no esperen la calidad mecánica que tiene Automata. Acuérdense que es un título más viejo y por ende más sencillo. En cuanto al apartado gráfico, ahí sí las cosas son día y noche. El original corría muy mal, con bajones de FPS constantes, modelos de personajes burdos y un brillo que saturaba completamente al título. La mayoría de estas cuestiones se han arreglado. En consolas, es decir, el Xbox One y el PlayStation 4, corren a 60 frames estables, bajando a 30 durante los cinemas. El brillo que hacía que todo tuviera un halo de luz está fuera, así que el mundo se percibe con mayor claridad, aunque no por ello deja de tener los colores deslavados tan característicos del título. Por último, los modelos 3D han tenido una manita de gato, y las texturas han sido retrabajadas para que no se vean fatales en resoluciones más altas. Como la mayoría de la experiencia, sigue siendo el mismo juego, no más mejorado. Francamente, ignoramos la situación en la PC. No hemos podido probar esa versión. Sin embargo, si tomamos el historial de la franquicia en la plataforma como referencia, no está de más que se vayan con mucha cautela. Quizás alguno de ustedes nos pueda ayudar dejándonos un comentario de su experiencia con el port de computadora. Una cosa a la que la franquicia ya nos tiene acostumbrados también es a música interesante, algo que en Replicant no se perdió, pues el soundtrack es muy melancólico y lleno de tonadas memorables. Muy recomendable. Algo interesante es que se expandió el trabajo de actuación de voz. Ahora hay más NPCs que tienen diálogo y como el 99% de las conversaciones están habladas, es muy raro toparte con algo que no tenga parloteo. Es posible escuchar el juego en su versión original en japonés o en inglés. Curiosamente, pese a nuestra preferencia de escuchar el trabajo de voces en su idioma original, en esta ocasión nos agradó más oírlo en inglés, puesto que sentimos que va mejor con la intención del título, donde se apunta muy obviamente a la artificialidad de los videojuegos. ¿Y qué otra cosa es más artificial que el doblaje en inglés en un juego japonés? Es horrible. Nos encanta. ¡Mua! Por último, pero no por ello menos importante, es posible cambiar la interfaz y subtítulos a varios idiomas, entre ellos el español, y todo desde un menú dentro del juego. Parece ser que Square Enix de Japón ha tomado esto como un estándar y eso nos tiene contentos. Sentimos que Nier Replicant versión 1.2...
Ay, ya. Raíz cuadrada de 1.5 es un trabajo con mucho cariño que trae a la vida una versión más amena de un clásico de culto que creemos ayudará a más personas a experimentarlo. Todo está expandido. Más actuaciones de voz, mejores gráficas, mejor sistema de combate, contenido antes no visto e incluso agregaron las pequeñas historias de cada arma que estaban ausentes anteriormente y que son medio importantes para los seguidores del Taroverso. ¡Taroverso! ¡Uy, no mames! Oh, ¡qué susto me pegaste! ¡Uf, qué peo con ese güey! Llamémosle... Viejo Japón, la tierra del sol menguante, misma que cada cierto tiempo es atosigada por una marabunta de bestias. Número 5, la balada del tiburoso. Reseña Monster Hunter Rise. La franquicia de Monster Hunter de Capcom siempre ha sabido celebrar a sus bestias, y en Rise, la más reciente entrega, decidieron echarle los kilos, al ofrecernos pequeños poemas de estilo kabuki que describen las capacidades asesinas de cada una de las criaturas que tienes que cazar, y obviamente no podía faltar la más peligrosa de todas, el tiburoso, 100% real y 1000% letal. En los más hostiles y recónditos páramos se esconde un terror que dice: ¡ay, nanita, ya nos chingamos! ¡Es un oso! ¡Es un tiburón! ¡Es ambos y ninguno a la vez! ¡Te comerá tan fácil como un pez! Es 100% real, pero 1000% letal. Reza por nunca verle el rostro, pues de lo contrario ya comiste chosto. Si de por sí antes ya lo eran, ahora no queda la menor duda, debido a que contamos con un nuevo sistema... Número 4, Licenciado Nugget. Reseña Yakuza Like a Dragon. El mundo de los negocios es una verdadera jungla. No hay nada más terrorífico que tener que explicarle a los accionistas lo que has andado haciendo con su dinero. Pero de vez en cuando llegan virtuosos que no solo saben manejar dichas situaciones, sino que sobresalen y se convierten en verdaderos íconos de la industria. Tal es el caso del licenciado Nugget y su amigo Ichiban, quien sabe disculparse como nadie más. En las juntas de inversionistas, donde incluso hay poderes especiales, como la super disculpa, para enfriar los humos de los accionistas más tercos, dada la situación tan extraña de tu empresa. Y como podrán ver, señores accionistas, a pesar de unos pocos contratiempos en el último periodo fiscal, logramos obtener algunas ganancias. Eso sí, no fueron las proyectadas, pero ganancias son ganancias. Sí, lindo, muy lindo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué un pollo es el vicepresidente de la compañía? Ah, ¿se refiere al licenciado Nugget? Él ha estado con nosotros desde el principio. No hay nadie en todo Japón que conozca esta empresa mejor que él, o que esté mejor capacitado para el puesto. Pero es un pollo. ¿No comprende lo estúpido que eso se ve? Lo comprendo, lo escucho y solo me queda una cosa por hacer. ¡Domo! ¡Sumimasen! ¡Deshita! ¡Qué magnífica disculpa! ¡Ah! ¡Otro accionista convencido! ¡Muy buen trabajo, licenciado Nugget! Además de estas cosas, también hay... Tu primera vuelta por Hitman 3 te va a tomar unas 7 horas, pero existe el potencial de que te quedes jugándolo por mucho tiempo. Número 3, La Mangosta. Reseña Hitman 3. Desde que la nueva saga de IO Interactive vio la luz, el mundo conoció la incómoda relación entre la gente 47 y Rosita, destinados a encontrarse una y otra vez, sin importar cuál sea el daño colateral, pues el asesino está dispuesto a entambar a quien sea con tal de atrapar a su presa y darle los buenos días a su cuatacha del alma, la Rosita.
¿Qué onda, Don? ¿Cómo está? ¿Qué pasó, joven? Hace tiempo que no lo veía. Ah, es que me cambiaron de área, Don. De hecho, ahora trabajo aquí con Rosita en la sección de conta. Mucho gusto, señor. Mucho gusto, mucho gusto. A ver, ¿de qué van a querer? ¿Los famosos tacos de cochinada o se van a poner fresas? Pues yo sí le entro, ¿eh? Sí, suena bien. Igual. ¿Y de beber? Pues ¿qué pasó, Don? Boing de mango. ¿Tiene jarritos? De tamarindo estaría de lujo. Pues sí, creo que sí tengo, pero tengo que ir aquí atrás a checar. Vas a ver, Rosita, estos tacos están de huevos. Casi no tienen estreptococo, ¿eh? Solo me ha dado chorro una vez. ¡Ah! ¡Qué bien! Sale su jarrito de tamarindo y un boing de mango. Éntrele, joven, que el calor está mortal. ¡A huevo! ¡Gracias! Como que sabe a... ¡Oh, por Dios! ¡Uy, qué coincidencia, Rosita! ¡Tanto tiempo sin vernos! ¿Quién hubiera dicho que trabajabas en el mismo departamento de conta que la mangosta, el contador asesino? ¡Uy, de la que te salvaste! ¡No! ¡Tú otra vez! ¡No! Pues el juego espera que todo el tiempo estés vestido y armado con el equipo óptimo. Número 2. El silencio de los waifucentes. Reseña Tales of Arise. Japón es raro, banda. ¿A poco no? No hay mejor forma de darse cuenta de esto que con la mirada de JRPGs que salen en el año como Tales of Arise. Una excelente mezcla entre cosas kawaii y mierda bien recia nomás para tener una dieta bien balanceada y no te empalagues. Solo que a veces se siente que las partes perturbadoras te las meten como supositorio sin siquiera decir agua va. Dicho esto, lo más desconcertante es el cambio de tono que hay en algunas partes. Muchas veces no sabrás ni de dónde vino el chingadazo o por qué el juego quiere hacerte llorar. Puf, esa última pelea estuvo tensa. Pero gracias al poder de la amistad pudimos salir victoriosos, ¿o no? Claro que sí, Alfen. Realmente tener este nuevo grupo de amigos me hace muy feliz. Me recuerda a mis viejos camaradas. Oh, estabas en otro grupo, ¿eh? ¿También se la pasaban bomba y comían helados juntos? No nos dio tiempo. Desafortunadamente fuimos capturados por la policía secreta y a mi mejor amigo le cortaron el pie, luego de torturarlo como 6 horas, después de que se negara a revelar el secreto de la Fuerza Rebelde. El secreto... ¿Cómo? Y ese fue solo el inicio. Después agarraron hierros calientes y así marcaron al pequeño Teddy. Tan solo tenía 12 años. Pero al menos no vivió 6 meses en aquel gélido gulag. No. No sobrevivió la noche. Ojalá hubiéramos podido conservar su cuerpo para darle un entierro digno. Pero esos bastardos se lo dieron de comer a los cerdos. No quedó nada. ¡Nada! Ni una pinche uña. Todavía me despiertan por las noches los sonidos de esos marranos. ¡Cuí! ¡Cuí! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Cuí! ¿Pero qué demonios? ¿Qué pedo, güey? ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Que tú no? ¡Ah! Mira, un perrito y tiene un listoncito en el cuello. ¡Kawaii! Joder. A pesar de sus tropezones y sus cachivaches funcionan decentemente y te puedes tomar tu tiempo para descifrar y configurar. Número 1, el horror. Reseña Booksnacks. Es inevitable que ocurran momentos en donde nadie te cree. A pesar de que les adviertas de una inminente catástrofe, te van a tirar de a loco. Algo parecido le pasó a Adrián. Nadie le creyó cuando trató de advertirnos de Booksnacks. Pero ahora todos sabemos la verdad. Y la verdad tiene ojos saltones. Es imposible describir con palabras lo necesario para aquellos que no saben lo que significa el horror. El horror. El horror tiene una cara, con ojos saltones y forma de hamburguesa con patas. El horror y el terror culinario son tus amigos. Si no lo son, entonces son enemigos que debes temer. ¡Ah! ¿Adrián? ¿Qué estás haciendo con la luz apagada?
¡Ah, changos! Otro gordo que se deschaveta. Y justo cuando ya te mejoraste, Rafa. Sí, yo ya venía con ganas de grabar y todo, pero no sé si el estado feral de Adrián nos vaya a retrasar más la continuación de la temporada 13. ¡No es estado feral! ¡Ustedes quieren reseñar aquello que no debe ser reseñado! ¡Ah! ¿Puedes hablar? ¡Perfecto! Vamos a empezar porque ya nos tardamos un chingo. ¡No! ¡Esperen! ¡No saben lo que están haciendo! Existen cosas más siniestras, como una aventura procedural en la cual te abres paso a través de caca viviente con tus lágrimas, o sea, The Binding of Isaac, y otros títulos que miran el alma del hombre y su enorme vacío existencial que se genera a través del terror. Todo con una saludable dosis de ojos saltones de Muppets. Damas y caballeros, atrévanse a ver el abismo con Booksnacks, disponible en el PlayStation 4, el PlayStation 5 y la PC. Estén preparados para que el abismo los vea de vuelta. Adrián, ¿estás bien? Sé que el año pasado estuvo culero, pero creemos que estás exagerando al comparar un juego de peluches que comen pokémones con estrés postraumático de la guerra de Vietnam. ¡Es lo mismo, les digo! ¡Es lo mismo! Creo que las vacaciones estuvieron cortas. ¡Ok! Continuando. De que logra ser memorable, lo logra, en particular porque su idea central es muy extraña. Vas a recordar a los monstruos que puedes construir, te guste o no, como en las pesadillas de Adrián. Así es, Adrián. Todos comemos comida chatarra. Todos somos comida chatarra. ¡Ah! Uf, eso fue aterrador. No voy a dormir en 3 semanas. La neta, no entiendo por qué te afecta tanto. En primer lugar, solo es un juego, no es real. Y por otro lado, sí, aunque se ven medio siniestros y tiene su implicación en la historia, no dejan de estar medio cute. Ey, mis miedos son mis miedos. Nadie te dice nada cuando pones el papel de baño como un animal. Oye, una cosa son tus pinches Muppets con dedos de salchicha y otra es alterar el orden natural de las cosas, Adrián. Tú bien sabes que así va el papel. ¿O me vas a decir que esta es la correcta? ¡Pues no lo es! ¡Punto final! ¿Saben? No me decido cuál de los dos está más loco. Somos transportados al año 2183, décadas después de que la humanidad... Número 0, todos están aquí. Reseña Mass Effect Legendary Edition. Ya entrando en los peldaños que nosotros definimos como nuestros momentos predilectos, es decir, el 0 y el menos 1, quisimos poner gran parte de nuestra reseña de la trilogía de Mass Effect en este lugar. Como saben, es una franquicia muy querida por nosotros, y por lo mismo decidimos hacer una reseña particularmente especial, llena de referencias y demás pendejadas que los fans más aguerridos del gordeo reconocerán. Así pues, aquí tienen algunos de nuestros momentos preferidos del video. En el inicio de los tiempos, los gordos eran una bola de holgazanes que no hacían reseñas de juegos RPG, que porque estaban muy largos y la verga de Santa Claus. ¿Se acuerdan? Por eso no hay reseña de Fallout New Vegas. Pero ahora las cosas son diferentes. Y, con motivo del lanzamiento de la edición legendaria de Mass Effect, se corregirá el error de no haberle dedicado su video a las primeras 2 entregas. ¡Bienvenidos al especial Reseña 323 de los 3 gordos bastardos! O sea, güey, ¿me van a decir que van a perder tiempo en hacer una reseña de juegos viejos? ¿Que no habíamos resuelto este pedo el año pasado después de su videíto del Mario S, güey? Número 1, el Mario S fue Super Mario 64, que está bien vergas. Número 2, tu solución a eso fue hacerle reseña a Resident Evil 4, que también es un juego viejo, maldito hipócrita. Número 3, Mass Effect está chido, así que te aguantas, cabrón. Ets, por estas actitudes es porque luego la gente no los quiere, güey. Claramente la reseña de esta semana tenía que ser del reverso. No mames, ni ha salido la chingadera esa. Si quieres, llégale, porque hoy le toca a Mass Effect. Le guste a quien le guste. ¡Arráncate, cabrón! Bueno, el chiste es que nunca hubo reseña de Mass Effect 1 ni de Mass Effect 2. Aunque a nuestro favor, se hizo el intento. Y de no haber sido por la censura de YouTube, lo hubiéramos logrado. Agito el puño con fuerza, maldito inspector número 37B1246. Ah, qué curioso.
un estornudo repentino. Si me apegara a creencias coloquiales, pensaría que alguien está hablando bien de mí. Bueno, todo eso se corrige hoy. Sin embargo, se nota que BioWare conoce el taller del Charlie, porque claramente ahí llevaron su armatoste para pimpearlo. ¿Cansado de que tu vehículo espacial salga disparado hacia la estratosfera con tan solo rozar una piedrita de aquellas que se te meten en el zapato? ¿Estás harto de perder horas de progreso porque a tu troca le encanta terminar panza arriba cual tortuga gimolera? No hay purrún. En el taller de El Charlie, quién sabe qué le hagamos, pero lo vamos a dejar más apretado y a ti con menos ganas de volarte la tapa de los sesos. Si traes tu cacharro durante el mes de junio, le agregamos nitro gratis para que te derrapes cochinón en la México Cuernavaca. Adoradme. Para nuestro comandante, el arte de seducción, o el perreo, es tan prioritario que hasta parece involuntario. ¡Oh, no! ¡Estoy acorralado! ¡Así es, perro! Más te vale que me digas dónde está la muerte negra. Lo estoy buscando para reclutarlo en mi tripulación. No lo sé. La muerte negra solo llega. ¡Oh, no! ¡Lo volví a hacer! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Qué hermosa silueta xenomórfica te cargas, papucho! ¡Ay! Como que me siento incómodo. Yo soy el comandante Shepard, y este es mi rabito negro preferido en la ciudadela. ¡Ay no! ¡Esto está mal! Mejor voy a la oficina de recursos humanos antes de que esto se ponga feo. ¡Puchunguín, no huyas! ¡Vivir sin ti es la verdadera misión suicida! Algo que sí extrañamos, cabrón, es el multiplayer. ¡Ay, Godot! Pero si su reseña que me mandaron a ver hace 5 minutos dijeron que está repitedo. ¿Qué les pasa? ¡Vuelvan a sus raíces! O por lo menos acuérdense de ellas. De hecho, sí nos acordamos y, francamente, tienes razón en estar molesto. ¿Eh? ¿Tengo razón? Nunca esperé que esto sucediera. No sé cómo reaccionar. Yo tengo una sugerencia. Cierra la bocaza y festeja tu triunfo en silencio. Únicamente podemos suplicarle a BioWare que lo saque. En serio, BioWare, estamos dispuestos a pagar dinero por él. ¿Alguien dijo dinero? Ah, sí. EA, te pago por el multiplayer de Mass Effect 3. Un momento. ¿Qué no fue por esa mamada que mataron a mi ganso de los huevos de oro? ¿Messi? Bueno, sí, pero fue para que el multiplayer de Andrómeda estuviera vergas. Esto es diferente. Además, no lo matamos nosotros. Técnicamente, lo mató Wesker. ¡Y fue Wesker-tástico! Ay, no, otra vez tú. ¿Sabes qué? Esto ya se está complicando. ¡Ándense a la verga los dos! ¡Uy, qué fresas! Bueno, reiteramos. Como decíamos, se trata de un título muy imaginativo de plataforma en el cual nuestro héroe... Número menos uno, el colapso del fan. Reseña Psychonauts 2. En el momento menos uno, siempre nos gusta resaltar algunas instancias que hayan resultado especiales para nosotros, pero que desafortunadamente no tuvo los votos como para aparecer en el conteo. En esta ocasión decidimos resaltar el colapso del fan, en donde la realidad de que es un personaje inventado por nosotros le pegó duro, hombre, y no sabemos qué repercusiones tendrá en el futuro. En cierta forma, tiene su encanto indie. Nos gusta ver que el señor Tim Schafer sigue fiel a sus daíces. Oigan, gordos, ¿cómo que sus daíces? ¿Me están arremedando o qué? ¿Qué les pasa? ¡Ustedes vuelven a sus daíces! Si siguen así, voy a demandarlos por plagio y daños de mi imagen pública. ¿Demandarme? Tú no puedes demandarme. Tú no existes. Yo te hice. Es más, eres solamente parte de la psique del colectivo de los gordos. ¿Qué? Oiga, no hagan bromas como esas, gordos. Dan miedo. Pues ya va siendo hora de que abras los ojos y te enfrentes a tu realidad. No, no, gordos, por favor, gordos, no. La realidad, no. ¡Ay, güey! Eso estuvo fuerte. ¿Quién sabe si regrese? Bueno, sigamos. Quizás... ¡Ja,
Y ahí lo tienen, banda. Antes de despedirnos, queremos reiterarles nuestro agradecimiento por su participación en el armado de este video con sus votos, esperando que sigan disfrutando de nuestro contenido en este 2022, específicamente la temporada 14 de nuestras reseñas, que ya comenzó a finales del año anterior y que esperamos reanude actividades relativamente pronto. Sin más, les deseamos un muy buen arranque de año que esperamos esté lleno de gordeo.